En relación a la unidad 12, vamos a hablar de patología del aparato respiratorio. Estos son los objetivos planteados. Algunas consideraciones en relación a la anatomía de la vía aérea superior en cuanto a la nariz, las fosas nasales y los senos paranasales. Los distintos senos que conforman los senos paranasales, ya sea el frontal, maxilar, el femoral y el etmoidal. Consideraciones en relación a la vía aérea superior, en relación a la indicación más frecuente de la evaluación radiológica, que generalmente es el estridor. La radiografía básicamente ha sido reemplazada por la tomografía y la resonancia magnética. Estudios contrastados de faringe y esófago ayudan a descartar otras entidades y a tener en cuenta que la sinusitis es un diagnóstico clínico, si bien las metodologías de imagen pueden aportar los datos característicos, pero hay que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico. También es importante tener en consideración el desarrollo de los distintos senos para no visualizar imágenes falsas. La radiografía va a estar indicada para pacientes que presentan fiebre de origen desconocido, síntomas de afección de la vía aérea superior, y para aquellos que no se pueden realizar una tomografía. Una radiografía normal no excluye la sinusitis. Esta es una frontonasoplaca o una radiografía de cráneo o macizo facial de frente, donde visualizamos senos frontales y senos maxilares primordialmente. La tomografía computada es la técnica de elección para evaluar los senos paranasales. También sirve para traumatismos de hueso de la cara, órbitas y malformaciones. Sirve para realizar un mapa prequirúrgico. En algunas situaciones es necesario la administración de contraste endovenoso. Imágenes tomográficas en distintos cortes, niveles, tanto en el plano axial como coronal, visualizando los senos maxilares, frontales, el seno frenal, las celdillas etmoidales. La resonancia magnética no es la metodología inicial para la evaluación de los senos paranasales. Sirve, por supuesto, que para evaluar las distintas estructuras como los tejidos blandos, para evaluar anomalías vasculares, para determinar extensión y diseminación de patología neoplásica. Tiene la característica que no puede discriminar en forma adecuada la interfase entre el tejido y el aire. Eso es como un punto negativo. Imágenes de resonancia magnética a nivel de los senos maxilares en el plano axial en secuencias T2 y T1 respectivamente, donde esa imagen lineal hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 está dado por el engrosamiento mucoso en los senos maxilares de ambos lados. En cuanto a la sinusitis aguda, es inflamación de la mucosa, tanto de la nariz como de los senos paranasales. Factores de riesgo obstructivos y clínicos, generalmente también el diagnóstico, habíamos mencionado que es por la clínica y el examen físico, la presencia de nivel aire líquido y la opacificación sinusal son los hallazgos radiológicos que tiene realmente un valor predictivo positivo de casi el 90%. La afectación del seno maxilar es el que más frecuentemente está comprometido. Estas son las metodologías diagnósticas.
y vamos a ver en esta radiografía de senos paranasales en posición de Waters, donde se ve indicada con la flecha roja la radiopacidad en proyección del seno maxilar derecho en relación a sinusopatía aguda. Por tomografía computada, en esta imagen en el plano axial a nivel de los senos maxilares, donde se visualiza el compromiso de los senos maxilares como hipodensidad que contrasta con el aire, que es negro, o sea hipodenso, y pueden en algunas situaciones determinar un nivel hidroaéreo, con el líquido siempre en el sector declive y el aire en la parte superior. Imágenes de resonancia magnética a la izquierda en secuencias T2, a la derecha en secuencias T1 con saturación de grasa y con contraste endovenoso, donde visualizamos no solamente en los senos maxilares sino también en el seno esfenoidal el compromiso hiperintenso por esta sinusitis, por contenido que es hipointenso en secuencias T1 y que presenta un engrosamiento y realce tras la administración del contraste endovenoso. En relación a sinusitis crónica, aquellos que van a ser estudiados mediante tomografía computada, se debe realizar un tratamiento previo con antibióticos, antihistamínicos y corticoides para eliminar el potencial edema mucoso secundario a un proceso inflamatorio agudo y evitar así sobreestimar la inflamación mucosa secundaria del proceso crónico. Estas son las metodologías diagnósticas. Y lo que vamos a visualizar en la radiografía va a ser el engrosamiento mucoso, que muchas veces es irregular, por la presencia de algún pólipo o quiste de retención, secreciones desecadas y densas que pueden calcificar. Se puede visualizar también la opacificación total del seno por la presencia de líquido. También se puede obliterar las estructuras osteometateales, mientras que por tomografía computada vamos a visualizar las masas de partes blandas en el interior de los senos que van a representar el engrosamiento mucoso o el edema o secreciones mucosas o la combinación de ambas. En resonancia magnética las secreciones van a ser hipointensas en T1 y hiperintensas en secuencias T2. Suele el engrosamiento mucoso, como habíamos visto previamente, captar el contraste tanto en tomografía como en resonancia magnética. Imagen en un paciente con sinusitis crónica en el plano sagital en secuencias T2 y en secuencias T1 con contraste endovenoso, donde se visualiza el compromiso del seno esfenoidal con el realce periférico tras la administración del contraste endovenoso. Los pólipos son masas que pueden ser únicas, algunas veces poco diferenciadas de los quistes de retención, también pueden ser múltiples, conformando lo que se denomina la poliposis nasosinusal. Generalmente son pequeños, aunque pueden haber de mayor tamaño y crecer, y pueden tener contenido mucoide. Imágenes de pólipos asociados a engrosamiento mucoso, en este caso en el seno maxilar del lado izquierdo, en secuencias T1 en el plano axial, en secuencias T2 en el plano axial y en secuencias T1 en el plano sagital. Se describen como imágenes, en este caso hiperintenso en secuencias T2, hipointenso en secuencias T1, lobulado, redondeado y en proyección en este caso el seno maxilar izquierdo. Imágenes compatibles con pólipos. En relación a la vía aérea inferior, estas son las estructuras anatómicas, esta es la segmentación bronquial y la segmentación pulmonar. La metodología diagnóstica para la vía aérea inferior, puntualmente la radiografía en sus planos frente, perfil y desentrada de vértice. Esta incidencia que es descentrada de vértice consiste en
cambiar la dirección del rayo para poder visualizar con mejor claridad, sin la superposición de las clavículas, ambos vértices pulmonares. La tomografía computada con multidetector, aquellas esta metodología de alta definición con gran número de canales, esto da la mayor sensibilidad del método, y con la introducción del contraste endovenoso. También con la tomografía computada podemos realizar reconstrucciones volumétricas, 3D, multiplanares, realizar cortes finos de alta definición, donde nos va a permitir evaluar con mucha exactitud las enfermedades de las pequeñas vías aéreas. Imágenes de tomografía axial computada, donde lo que les quiero mostrar es la diferencia entre una tomografía convencional de corte de 5 milímetros con un algoritmo de detail para pulmón, mientras que a la derecha de la pantalla tiene una tomografía multidetector con alta definición con corte de 1 milímetro con algoritmo óseo, donde claramente hay una mejor definición en esta última imagen. La metodología, el PET-CT, que es la combinación anatómica, la información anatómica y metabólica que permite con cortes de tomografía evaluar la información metabólica. Esto sirve y tiene mucha utilidad en pacientes oncológicos. Identifica el tumor, conoce su extensión, planifica radioterapia, también valora la respuesta al tratamiento y también la evaluación de una posible recurrencia. La gammagrafía ósea para el compromiso secundario. Resonancia magnética, si bien básicamente tiene mayor indicación para la evaluación de lo que es el corazón mediastino, la pleura y la pared torácica, yo creo que en el futuro no muy lejano la resonancia magnética va a tener gran utilidad en patología pulmonar. También existe, aunque no hay en el país, el PET con resonancia magnética, y también la broncoscopía como metodología diagnóstica. Nos vamos a referir a la telectasia, o la pérdida del volumen pulmonar o lóbulo o segmento. Tiene detalles radiográficos que son de suma importancia poder identificar, ya que el carcinoma broncogénico es una causa frecuente de atelectasia. Entonces, poder reconocer la telectasia como signo indirecto obstructivo de un carcinoma broncogénico es muy importante. Bueno, hay clasificaciones en cuanto a fisiopatología, localización y extensión. En cuanto a mecanismos, puede ser la telectasia obstructiva, cicatrizal, pasiva, compresiva o adhesiva. Ya mencionamos a las metodologías diagnósticas, en especial la radiografía y la tomografía computada para este tipo de patología. Y estos son los signos radiológicos directos de atelectasia: desplazamiento de la cisura hacia el lóbulo colapsado, signos broncovasculares, que es el signo más precoz de pérdida de volumen y consiste en el agrupamiento de las estructuras vasculares y bronquiales. En relación a los indirectos, signos indirectos de atelectasia, es el aumento de la densidad del lóbulo afectado, la elevación del hemidiafragma ipsilateral, la desviación hacia el mismo lado de la tráquea o del corazón o del mediastino,
la elevación o descenso biliar, que es dentro de los indirectos el más importante, la hiperinsuflación compensadora, ya sea de un lóbulo o pulmón o segmento, el estrechamiento bicilateral de los espacios intercostales y el desplazamiento de distintas marcas que pueden llegar a tener, ya sea marcas cutáneas, un clip quirúrgico, etc., por este colapso pulmonar. Y estos son algunos de los signos que mencionamos, como es el aumento de la densidad del lóbulo atelectásico, en este caso en el lóbulo superior del lado derecho, con el desplazamiento hacia el mismo lado de la cisura, la elevación de el ilio derecho correspondiente, al igual que el diafragma, signos de atelectasia. Otro paciente donde hay el aumento de la densidad en el pulmón, en la base pulmonar del lado izquierdo, pero miren cómo está totalmente desplazado lo que es la estructura cardiotímica o mediastínica, perdón, hacia ese mismo lado. Hay una hiperinsuflación de, por ejemplo, en este caso el pulmón derecho, sobre todo en la base, pero mire cómo la tráquea está desplazada, y también el ilio pulmonar del lado izquierdo. Más signos de atelectasia, como es el estrechamiento de los espacios costales, el agrupamiento de las estructuras broncovasculares, la elevación del ilio, y el aumento obviamente de la densidad del pulmón. Ahora vamos puntualmente a describir algunos de los signos en relación a el compromiso en este caso del lóbulo superior del lado derecho. Entonces va a tender a colapsarse medial y cranealmente, con desplazamiento de la cisura menor hacia el mismo sector, o sea cráneo medial, mientras que desplazamiento anteromedial de la cisura mayor. La tráquea se va a desviar hacia la del lado derecho, el ilio derecho y el diafragma también se van a elevar. En ocasiones se puede ver una deformidad diafragmática en forma de pico, que es el signo del pico subtafrénico. Cuando la atelectasia es debida a una masa central, la cisura menor se va a retraer cranealmente, formando una concavidad superior y una convexidad inferomedial, que es el signo de la S de Golden. Por radiografía y tomografía computada, con la atelectasia del lóbulo superior del lado derecho, visualizamos la radiopacidad en la radiografía, que está indicada con las flechas en el lóbulo superior del lado derecho, y en la tomografía computada, con esa mayor densidad bien definida que realza tras el contraste endovenoso. En relación a la atelectasia del lóbulo medio, estamos hablando del lóbulo medio, que es del lado derecho, los hallazgos pueden ser sutiles. Hay una densidad mal definida en la base pulmonar derecha, está obliterado el contorno cardíaco derecho, y en la proyección lateral se va a visualizar una opacidad triangular que va a tener un ápice dirigido hacia el ilio, con un desplazamiento anterior superior de la cisura mayor y posterior inferior de la cisura menor. Radiografía de frente y perfil. Miren en la radiografía de perfil cómo la afectación del lóbulo medio del lado derecho da esa opacidad que habíamos descrito, que tiene una proyección cardíaca. Se proyecta en lo que es la silueta cardíaca. Y mientras que en el frente hay una opacidad mal definida en la base pulmonar del lado derecho, con la elevación del hemidiafragma ipsilateral. Recordemos que el lóbulo medio derecho tiene dos segmentos, uno es el lateral y otro el medial. Puntualmente el medial va a dar el signo de la silueta, recordándole que cuando dos estructuras con la misma densidad y luminosidad, sus contornos se van a perder. Ese es el signo de la silueta. Y les reitero entonces que el signo de la silueta lo va a dar cuando es
está afectado el lóbulo medio derecho, pero en el segmento medial. En relación al lóbulo inferior del lado derecho, este se va a retraer en forma o en sentido posteromedial y hacia inferior. La cisura mayor se desplaza hacia arriba. También cuando se colapsa este lóbulo inferior, se va a formar una opacidad triangular que va a obliterar a la arteria interlobar derecha y al hemidiafragma del mismo lado. En la radiografía de perfil, el lóbulo inferior derecho colapsado va a obliterar el tercio posterior del hemidiafragma derecho y puede verse como un aumento en la densidad triangular con el ápice dirigido al ilio y la base sobre el hemidiafragma derecho y el seno costofrénico posterior. Mucha información, ¿no? Este es el caso de una atelectasia del lóbulo inferior del lado derecho, en este caso por de tipo pasivo, por un neumotórax. Está indicado con el asterisco, que es la presencia de aire en el espacio pleural, que esto comprime y colapsa al lóbulo, en este caso inferior, también con un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. En relación al lóbulo superior izquierdo, va a haber este aumento de la densidad en el emitora superior izquierdo, va a haber desviación de la tráquea, elevación del ilio, del hemidiafragma. En el frente, el lóbulo se va a colapsar hacia la parte medial, pero con frecuencia el segmento superior del lóbulo inferior derecho va a estar hiperinsuflado. Entonces se va a disponer entre el lóbulo superior colapsado y el mediastino, que va a dar este signo. En el perfil, la cisura mayor se va a desplazar hacia adelante y puede delimitar una banda estrecha y alargada de aumento de densidad de disposición paralela a la pared torácica anterior. En relación al lóbulo inferior izquierdo, generalmente posterior a la cirugía cardíaca, va a haber aumento en la densidad retrocardíaca, obliteración de los vasos y del diafragma, desplazamiento caudal del ilio, desviación mediastínica. La cisura mayor va a adoptar una disposición también paralela al borde cardíaco izquierdo y el colapso completo del lóbulo puede simular una masa paraespinal izquierda. Y acá lo vemos en una radiografía de frente y perfil de tórax, de la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, donde se visualiza la radioopacidad posterior y retrocardíaca, y también una leve elevación del hemidiafragma del lado izquierdo. Por tomografía computada, con ventana para mediastino y con ventana para parénquima, en la ventana para mediastino se ve básicamente una hipodensidad que está representada con la letra M, por una lesión neoplásica, por una masa pulmonar, dando una atelectasia compresiva del pulmón, en este caso el lóbulo inferior del lado izquierdo, que está indicada en la imagen con ventana para parénquima con la flecha negra. Pueden haber atelectasias combinadas, el colapso pulmonar completo, segmentarias o subsegmentarias, atelectasias redondas. Lo contrario del colapso pulmonar, podríamos enmarcarlo en lo que se denomina enfisema, donde acá hay un aumento del espacio aéreo, generalmente distal del bronquio terminal, que compromete la vía aérea y los alvéolos, debido a la destrucción de sus paredes. Debe de existir una destrucción mayor al 30% para que tenga alteración en la prueba funcional. En la metodología diagnóstica, sin duda, la tomografía axial computada con alta resolución va a ser la que va a determinar con mayor exactitud los tipos y las características del enfisema. La radiografía va a tener baja sensibilidad en relación al inicio o al
compromiso moderado medio de esta entidad. Puede visualizarse la presencia de bullas como forma directa, mientras que como signos indirectos lo que se visualiza es la hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento del diafragma, el aumento del espacio retroesternal o la ausencia de los vasos pulmonares y con reducción de su calibre. Y acá vemos claramente el aumento del espacio retroesternal en la radiografía de tórax de perfil. También vemos este marcado hiperinsuflación pulmonar bilateral con tendencia al aplanamiento de los hemidiafragmas. En relación al enfisema centriloobulillar, el que está relacionado con el tabaquismo y donde hay destrucción de bronquiolos respiratorios en las porciones centrales de los acinos, en las imágenes de tomografía computada alta resolución va a mostrar áreas de atenuación baja, generalmente sin pared visible, de distribución no uniforme en campos superiores del pulmón. Puede tener una delgada pared correspondiente al parénquima adyacente comprimido o la asociación de fibrosis. Imagen de tomografía computada focalizada en el hemitórax del lado derecho, donde se visualizan imágenes o focos hipodensos pequeños, centrales, algunos que tienen algunos vasitos en afectación del lóbulo superior del lado derecho. El enfisema paloobulillar, el que está relacionado con el déficit de alfa-1 antitripsina y con el tabaquismo, donde hay destrucción de la totalidad del lobulillo, se van a visualizar áreas dispersas de atenuación baja, o sea, de hipodensidad, donde los vasos son pequeños y escasos, con una afectación generalizada o de predominio de los lóbulos inferiores. Otra tomografía computada focalizada en el hemitórax del lado derecho es que se visualizan áreas hipodensas indicadas por las flechas rojas. El paraseptal está relacionado al tabaquismo y generalmente coexiste con el centriloobulillar. Hay destrucción de conductos y sacos alveolares y van a mostrar también áreas de baja atenuación o hipodensas, generalmente de localización subpleural con paredes muy finas. O hay puntos para diferenciarlo del panal, que suelen disponerse en una capa, predominan lóbulos superiores y no presenta signos de fibrosis significativa como es la presencia de bronquiectasias por tracción. Enfisema paraseptal con hipodensidades bien supleural, bien periféricas. En el paracicatrizal se va a visualizar un aumento del espacio aéreo en forma irregular en un paciente con fibrosis. Está relacionado en la historia clínica con enfermedades que cursan con fibrosis, como es la silicosis, tuberculosis, sarcoidosis. La bulla, si bien corresponde a un enfisema, va a entrar en la definición de quiste debido a la presencia de la pared. En imagen va a ser un espacio de baja atenuación o hipodensidad, bien delimitado por una pared delgada. Generalmente está acompañado de otros cambios pulmonares enfisematosos. La fisiopatología y la historia clínica tienen que ver con el enfisema paraseptal y centriloobulillar. Imágenes de tomografía axial computada focalizada en el tórax del lado derecho, donde se visualizan distintas áreas de enfisema confluentes conformando bullas con paredes finas. En la imagen de la derecha, un enfisema bulloso con grandes extensiones de parénquima destruido y sustituidos por bullas de gran tamaño. Otra de las entidades que vamos a desarrollar es la neumonía, donde existen pruebas complementarias no invasivas como
el cultivo del esputo, el hemocultivo, las serologías y las pruebas invasivas como la aspiración transtraqueal, la tracocentesis, la biopsia pleural, la broncoscopia con aspiración, entre otras. Tanto la radiografía como la tomografía computada son la metodología diagnóstica para esta entidad. Vamos a desarrollar el patrón alveolar, que puede ser subsegmentario, segmentario lobar. Es la expresión radiológica más frecuente de la neumonía, donde va a estar ocupado el espacio alveolar y va a estar diseminado a través de los canales de Lambert. Radiológicamente son densidades o opacidades homogéneas, algodonosas, márgenes mal definidos cuando no están en contacto con la superficie pleural o una cisura. Puede asociar el signo del broncograma aéreo, que expresa la permeabilidad de la vía aérea en el interior de la consolidación. Este patrón alveolar no es causado únicamente por la neumonía, sino que comparte el diagnóstico diferencial con otras entidades, como es la hemorragia pulmonar, el edema de pulmón, el adenocarcinoma o proteinosis alveolar. Imagen de una neumonía que compromete el lóbulo superior del lado derecho en esta radiografía de frente de tórax, donde se visualiza esta extensa radiopacidad de borde inferior definido por la cisura menor y borde superior difuso, visualizándose imágenes lineales radiolúcidas indicada por la flecha roja corta por el broncograma aéreo. Esta presencia del broncograma aéreo indica el compromiso alveolar en este paciente con neumonía. Por tomografía computada, tanto en ventana para mediastino como en ventana para parénquima, focalizados en la parte anterior, donde muestran áreas de mayor densidad, también con bronquios permeables por broncograma aéreo, adoptando el patrón alveolar de la neumonía. Radiografía de frente y perfil, donde el compromiso de mayor radiopacidad tiene localización basal, posterior y retrocardíaca del lado izquierdo, también adoptando patrón alveolar con signos del broncograma aéreo. El otro patrón que adopta es el patrón intersticial, donde se va a representar como imágenes lineales, reticulares o nodulares, asociado o no a pérdida de la definición de los contornos broncovasculares. El tercer patrón es el bronconeumónico, que representa la diseminación del germen por la vía aérea hacia el acino, manifestándose como nódulos mal definidos. También tiene tendencia a la coalescencia hacia el interior del alvéolo, por lo tanto va a tener una transformación alveolar. Hay que tener en cuenta que las diferentes manifestaciones radiológicas o patrones van a estar condicionados no solamente por el huésped, sino también por su estado inmunológico y el agente causal. Dentro de las neumonías en pacientes sanos, podemos subdividirlos en aquellos pacientes que tienen un cuadro de faringitis previo, laringitis o traqueobronquitis, aquellos pacientes que formen parte de las comunidades cerradas y otro tercer grupo de individuos sanos y presenten un patrón alveolar en las radiografías.
los dos mangos. Las neumonías víricas son la causa principal de las infecciones de las vías respiratorias en la comunidad. Los hallazgos radiográficos son inespecíficos, siendo el patrón predominantemente la existencia de densidades pequeñas diseminadas con tendencia a la confluencia, a predominio basal y con posible patrón en vidrio deslustrado. Hay que tener en cuenta las distintas etiologías, en especial las imágenes compatibles con el coronavirus. Tomografía axial computada con ventana para parénquima, donde se visualizan las consolidaciones pulmonares en ambos campos pulmonares, algunas confluentes con bordes poco definidos y algunas áreas de vidrio deslustrado. Vamos al último tema, que es el cáncer de pulmón. La neoplasia de gran frecuencia y mortalidad. Los tipos de células no pequeñas y de células pequeñas o microcítico. El célula pequeña se refiere al tamaño y la forma de las células cancerosas visualizadas por el microscopio. Los subtipos principales dentro de los no microcíticos son el adenocarcinoma, el de células escamosas y el de células grandes. Dentro de la clasificación del adenocarcinoma, consideramos a las lesiones preinvasivas, a las lesiones invasivas, como el adenocarcinoma mínimamente invasivo o el invasivo, el no mucinoso. Según el subtipo histológico, se puede dividir en lipídico, acinar, papilar, micropapilar y sólido con producción de mucina. Y también se encuentran las variantes del carcinoma invasivo, como es el invasivo mucinoso, el coloide, el fetal y el entérico. Tener en cuenta los factores de riesgo, el tabaquismo, en aquellos casos donde no hay signos ni síntomas, en estadios tempranos. La correlación radiológica con los subtipos histológicos, definimos como nódulo pulmonar a una opacidad redondeada o oval inferior a los 3 centímetros. Según la densidad tomográfica, se van a subdividir en sólido si su densidad no permite ver las estructuras subyacentes del parénquima, en vidrio deslustrado si es un aumento de densidad tenue que permite ver los vasos subyacentes, y subsólido. Se define al nódulo subsólido como un nódulo que presenta componente en vidrio deslustrado y componente sólido en proporción variable. Aunque los nódulos en vidrio deslustrado y los subsólidos pueden ser benignos, su importancia radica en que frecuentemente correspondan a un adenocarcinoma de pulmón. Imágenes en distintas tomografías focalizadas con ventana para parénquima de lo que es un nódulo sólido, un nódulo subsólido y un nódulo en vidrio deslustrado respectivamente. En relación a la correlación radiopatológica, la hiperplasia adenomatosa atípica se va a visualizar en tomografía computada como un nódulo en vidrio deslustrado que casi siempre mide menos de 0.5 centímetros. Puede ser único o múltiple, y la característica es que va a permanecer sin cambios en cuanto al tamaño y a la atenuación durante años. El adenocarcinoma in situ suele ser un nódulo en vidrio deslustrado menor de 3 centímetros y raramente puede tener un pequeño componente sólido. El adenocarcinoma mínimamente invasivo se presenta como un nódulo subsólido, predominantemente en vidrio deslustrado y menor el componente sólido, menos de 0.5 centímetros. Y el adenocarcinoma invasivo, que es no mucinoso, se presenta como un nódulo sólido o subsólido, más raramente un nódulo puramente en vidrio deslustrado. Cuando se presenta como un nódulo subsólido, el componente sólido es mayor a 0.5 centímetros.
Cuanto más componente tenga de vidrio deslustrado, indica predominio del patrón lipídico y mejor pronóstico. Mientras que el componente sólido se asocia a formas más invasivas. Hay que conocer la forma de medir el nódulo subsólido. Hay que medirlo en su totalidad, reseñarlo en el informe. La presencia de burbujas o quistes aéreos dentro de la lesión se correlacionan con tumores mejor diferenciados, mientras que la especulación se correlaciona con invasión vascular o linfática, que tiene peor pronóstico. El adenocarcinoma mucinoso se correlaciona con varios patrones radiológicos, fundamentalmente nódulos únicos o múltiples, o consolidaciones uni o multifocales. La tomografía computada multidetector con contraste endovenoso, que va a incluir el tórax y el abdomen superior, con inclusión, reitero, de las suprarrenales. Podemos detectar nódulos, realizar los valores o el análisis de los valores densitométricos, volumétricos, reconstrucciones con esta metodología. En cuanto a los ganglios, o el sector N, se consideran patológicos en tomografía cuando el ganglio mide mayor a 10 milímetros en su eje corto. También esta metodología es de utilidad para la detección de metástasis, ya sea cerebrales, hepáticas, inclusive compromiso de suprarrenales y óseas. El PET-CT sirve para identificar el tumor, la extensión, planificar la radioterapia, valorar la respuesta al tratamiento y también descartar la recurrencia. La resonancia va a evaluar la infiltración de la médula ósea como complemento de la tomografía computada. También tiene validez en vértices pulmonares, el plexo braquial, el diafragma, para evaluar la invasión mediastínica, ya sea vascular, el compromiso pleural o de la pared torácica. La gammagrafía ósea para la detección de metástasis. Tomografía computada, el hemitórax derecho con ventana para parénquima, con contraste endovenoso, donde visualizamos un nódulo en vidrio deslustrado en este paciente con un adenocarcinoma in situ. En este caso, reconstrucción tomográfica y en el plano axial, donde visualizamos una afectación del espacio alveolar en el lóbulo superior del lado derecho con signos de broncograma aéreo. Imágenes focalizadas en el mitórax izquierdo, en el plano coronal y en el plano axial, con un nódulo en vidrio deslustrado de bordes irregulares con extensión a la pleura. Radiografía y reconstrucción tomográfica, donde visualizamos un nódulo pulmonar subsólido con gran componente sólido y broncograma en su interior. Otra radiografía con reconstrucción tomográfica del hemitórax del lado derecho, donde visualizamos el nódulo pulmonar con broncograma aéreo. Otro paciente con reconstrucción focalizada en el mitórax derecho e imagen en el plano axial de tomografía computada con ventana para parénquima con un nódulo predominantemente sólido de bordes espiculados que indican malignidad. Tomografía computada sin contraste y con contraste endovenoso con ventana para mediastino, donde visualizamos una masa sólida periliar del lado derecho que tiene realce tras el contraste endovenoso asociado a la presencia de adenopatía en el espacio retrocavo pretraqueal.
imagen de PET-CT donde visualizamos el tumor primario más el compromiso secundario. Y acá les dejo esta cita para la estratificación del cáncer de pulmón.